para todos los que ten algún buraco para coser. Ove, lagarto, sai, no seas tímido, sai, a mucha gente que quer conocer la historia de teu buraco, sai, lagarto. Un buraco de lagarto. Lagarto tenía cuatro patas, una voz alegre y dos ojos muy grandes para ver las nubes y las miñocas. O avó tenía le ensinado a asobiar, a cazar grilos y a brincar con los caracóis. Una noche de invierno, o avó, que ya tenía muchas rugas, dice: voy a partir, estoy muy cansado. Deitóse y fuese apagando de vagariño como a llama de una vela. A mamá lagarta, cuando vio, dice baixinho con pena: o avó morreu. Lagarto ficó muy triste. Perdió a vontade de asobiar, de cazar grilos y de brincar con los caracóis. Foise encolhendo en un canto até ficar do tamaño de un grau de bico. No decía nada. Mamá lagarta cuidó dele y deu-lhe sopa quentinha. Depois fue esticando con muitos miminhos. Primeiro uma pata, depois a otra, depois a otra, depois a otra y no fin o rabo. Cuando ficó completamente esticado, lagarto reparó para sí y descubrió un buraco no seu corpo. Asustóse mucho, comenzó a llorar y salió a correr muy depresa. Pelo camino encontró una topeira. A topeira que estaba a excavar un túnel na terra, cuando vio o choro de lagarto, pôs a cabeza de fora y preguntó-lhe: o que te acontece, lagarto? O meu avó, que ya tenía muitas rugas, apagouse como una vela, y a mí apareceu-me este buraco no corpo, dice lagarto. No te preocupes, dice a topeira, eu posso ayudarte. Vou encher o teu buraco con areia da minha toca. Y así fez. Lagarto ficó más descansado y agradeció a topeira y seguiu seu camino. Mas de repente comenzó a chover. A agua entró pelo buraco, molhó a areia que fue escorrendo até o céu. Lagarto reparó para sí y vio nuevamente un buraco en su cuerpo. Comenzó a llorar y salió a correr muy depresa. Pelo camino encontró una abeja. Abeja que estaba a tirar el polen de las flores, cuando vio el choro de lagarto, preguntóle: ¿o que te acontece, lagarto? O meu avó, que ya tenía muchas rugas, apagóse como una vela y a mí apareceu-me este buraco no corpo. No te preocupes, dice-lhe a abelha, eu posso ayudarte. Vou encher o teu buraco con flores das macieiras y das madresilvas. Y así fez. Lagarto sentiu-se melhor,
agradeció a Bella y siguió su camino. Mas de repente comenzó a soplar un vento del norte. El vento entró pelo buraco y espalló las flores pelo camino. Lagarto oyó para su cuerpo y vio otra vez el buraco. Comenzó a llorar y salió a correr muy deprisa. Pelo camino encontróse con un profesor. El profesor, que escribía contos y hacía contas en su caderno, cuando vio el señor de lagarto, preguntóle: ¿Qué que te acontece, lagarto? Mi avó, que ya tenía muchas arrugas, apagóse como una vela y a mí apareció-me este buraco en el cuerpo. No te preocupes, dice el profesor. Yo puedo ayudarte. Voy a encer el teu buraco con las follas del meu caderno. Y así fez. Lagarto, contente, agradeció al profesor y continuó a caminar. Mas, de repente, apareció un menino endiabrado. Un menino metió a su mano en el buraco de lagarto y levó las follas. Lagarto olhó para o seu corpo e viu outra vez o buraco. Começou a chorar e saiu a correr muito depressa. Pelo caminho, encontrou uma ovelha. A ovelha, que estava a pastar calmamente no prado, quando viu o choro de lagarto, perguntou-lhe: O que te acontece, lagarto? O meu avô, que tinha muitas rugas, apagou-se como uma vela e a mim apareceu-me este buraco no corpo. Não te preocupes, disse a ovelha. Eu posso ajudar-te. Vou encher o teu buraco com a minha lá. E assim fez. Lagarto, contente, agradeció a ovelha y siguió su camino. Mas, de repente, apareció un rato que tenía mucho frío. Un rato, al verla, agarróa y fece un cachecol. Lagarto voltó a mirar para sí y descubrió de nuevo un buraco en su cuerpo. Después de ter perdido areia que lhe tinha posto a toupeira e as flores que lhe tinha posto a abelha e as folhas do professor, agora perdia a lá da ovelha. Já não tinha vontade nem de correr. Apenas chorava e chorava. A avó lagarta, que estava a costurar debaixo de uma amendoeira ali perto, quando viu o choro do pequeno, perguntou-lhe: O que te acontece, meu querido? Que quando o avô, que já tinha muitas rugas, se apagou com uma vela, a mim apareceu-me este buraco no corpo. A avó, que estava também enrugada de tanta vida e que sabia muito de buracos e de descosidos, disse: Não te preocupes, meu amor, eu sei como se remenda esse buraco. Procurou uma camisa do avô, cortou bocadinho e com muito cuidado foi cosendo o retalho no buraco do pequeno. Lagarto olhou-se, viu o remendo, ficou emocionado e lembrou-se alegre do avô. Já não lhe doía o buraco e já não chorou mais. Só queria assobiar, caçar grilos e brincar com os caracóis.